Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a la rueda de prensa de presentación de la velada que tendrá lugar el próximo sábado 11 de septiembre aquí en Barcelona, España, más concretamente en el Palau de Valdebrón. Una cita que llega de la mano de Matchroom Boxing y Dazón y que, por supuesto, podréis seguir a partir del próximo sábado desde las 7:30 de la tarde. Saludamos ya a los aficionados, a los medios de comunicación presentes y recordamos que pueden seguir la rueda de prensa a través del canal de Facebook y YouTube de Dazón y también a través del canal de YouTube de Matchroom Boxing. La tercera unión, la tercera cita entre Matchroom Boxing y Dazón nos deja un cartel espectacular. Doble campeonato de Europa, el de Kerman Lejarraga frente a Dylan Serrat, la defensa del título por parte de Mari Carmen Romero y la presencia del excampeón del mundo Kiko Martínez y también de nuestro campeón de España, Cristóbal Lorente. Recordamos también a los amigos de la prensa que pueden ir haciéndonos llegar sus preguntas y que entre comparecencia y comparecencia pues habrá un pequeño parón para llevar a cabo los protocolos COVID pertinentes. Dicho esto, os damos la bienvenida a Barcelona, os damos la bienvenida al mejor boxeo del mundo. Estamos ya con Cristóbal Lorente, campeón de España del peso pluma. Cristóbal, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Es un honor estar en una velada con estas características y estoy muy contento de estar aquí. Es una alegría para nosotros también que estés aquí. Lo primero, con tu experiencia, eres campeón de España, que es una experiencia realmente notable, pero vas a dar un salto más todavía. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has preparado en lo físico, pero también en lo mental? Bueno, yo creo que era el momento. Después de este Campeonato de España demostré que tengo ganas y quiero llegar a una cosa más alta y yo creo que mentalmente ya estoy más que preparado para conseguir grandes cosas. Well, we asked him about his preparation due to this combat, to this fight. It's a big step on his career and he says that he was always ready and he wants his aiming to this fight on Saturday and he's ready for this fight. ¿Qué tipo de pelea esperas? Bueno, he visto el rival y creo que el rival va a ir para adelante a la ofensiva. Es un rival que se mueve bien, pero yo creo que voy a poder mantenerlo con mi distancia y hacer un combate que a mí me convenga. Well, we asked him about his opponent on this Saturday fight. He knows he's going to be attacking, he's going to be quite offensive, but he's going to take the match, the fight, to a point where he can take control of the situation. Vas a debutar en una plataforma gigante, como es Dazón, con la unión de Matchroom. Aparte de la victoria, lógicamente, ¿qué otros objetivos puedes buscar el sábado? Bueno, es un evento muy grande. Tanto Matchroom como Dazón son unos referentes en el boxeo a día de hoy. Y yo creo que es un poco darme a conocer al mundo. Yo creo que es el momento perfecto para demostrar lo que valgo y darme a conocer al mundo. Well, we asked him about the big step that means being on Dazón and Matchroom this Saturday. And he answers back that he's ready for the fight, but he wants other goals, like being a well-known boxer, and he's ready for it. Respecto a la preparación, has tenido muy poquito tiempo. ¿Eso es un problema? ¿Estabas medio preparado? ¿Cómo has llevado los entrenamientos? Para nada. Estábamos ya esperando una oportunidad así. Estábamos entrenando muy fuerte, tanto mañana como tarde. Estamos también preparando posibles combates de Sandor, que iba a pelear en esta velada. Y estaba a tope, estaba al 100% para que me dijeran un día y estar ahí, estar preparado. Well, there was very little time between signing the contract and the fight, but he told us that he's ready for the fight, that he's been helping Sander with his training, so he was ready and he has no problem with the physic side. Bueno, pues un placer tenerte aquí, desearte la mejor de las suertes en el sábado a ti y a tu rival. Gracias. Y que podamos ver un gran espectáculo. Muchas gracias a todos. Si quieres ponerte aquí para unas fotos. Bueno.
Pues ahora sí, tenemos ya con nosotros a Kiko Martínez, ex campeón del mundo, que viene, pues entiendo, dispuesto a disfrutar de un combate que no sé cómo estaba en el camino o cómo has llegado a este combate. Bueno, he llegado muy bien, como siempre llego a todas mis citas, bien preparado, porque yo me preparo durante todo el año, siempre me mantengo bien, intento mantenerme en un buen peso, físicamente bien, me cuido durante todo el año, no solo cuando voy a pelear, y cuando me sale una pelea, lo único que es, estoy ilusionado, porque lo único que me ilusiona en esta vida son mis hijas y pelear. Entonces, ahora mismo pues estoy otra vez muy feliz por estar en una gran televisión que peleamos mañana. O sea, que peleamos el sábado y la verdad que estoy muy contento y muy emocionado. Well, we asked him about the fight on Saturday. He's really happy about the fight. He's been training during all the year, so he's prepared for anything. And he says that their daughters and boxing is the greatest opportunity that he has, so he's quite happy about it, and he wants to test that on Saturday. Tu combate contra Zelfa Barre, ¿no? Tuvo una gran repercusión por el gran papel que hiciste, pero también por la decisión de los jueces. Yo no sé, un deportista con tanta experiencia como tú, ¿cuánto tiempo tarda en volver a centrarse en lo estrictamente deportivo? Bueno, yo soy una persona que constantemente he tenido muchos altibajos en mi carrera, subidas y bajadas, ¿no? Eso me ha enseñado mucho a tener paciencia, porque cuando has tenido muchos altibajos en una carrera, he tenido que pelear mucho fuera de mi casa, he tenido que trabajar muy duro, yo solo. Entonces, yo cuando me sucede algo malo, busco todo lo positivo que es de lo malo, ¿no? Entonces, todo el mundo me apoyó a mí. Volví a dar buenas sensaciones peleando con un chico más joven que yo, más grande que yo y en dos divisiones más grandes que yo. Entonces, yo solo busqué lo positivo porque ellos mismos buscaron otra, quieren una revancha. Entonces, ellos mismos no se sintieron orgullosos de la victoria. Entonces, algo pasa ahí. Creo que en este momento lo único que puedo hacer es sentirme orgulloso del trabajo que hice y de la pelea que hice. No puedo poner algo en mano que no está en mí, como es la decisión de los jueces. Entonces, solo tengo que aceptar el trabajo que yo hice. Creo que fue un buen trabajo que hice yo con mi esquina. Well, we asked him about his fight against Zelfa Barre, in which Kiko did a great, great performance. And we asked him about how much time did he needed to get focused again on the sport. And he told us he's been in a long career, he has ups and downs, and he's always focused on trying to get the best part of the results. He went to, for a younger guy, he went two divisions up in the boxing categories, and he felt quite happy for all the support he get back once that combat finished. No sé si una vez que termine este combate vas a volver a pensar en ese posible rematch con Zelfa Barre, o te quieres centrar en esto y a partir de ahí veremos qué pasa. Sí, hombre, yo quiero centrarme en el sábado, tengo que cumplir mi compromiso del sábado por si quiero volver a pelear con Zelfa Barre, porque todo va a ser camino a que yo vuelva a ganar el sábado. Entonces, estoy muy centrado en ganar la pelea del sábado porque sé que después de esta pelea me van a salir cosas otra vez grandes. Well, we asked him if he's focused on his fight on Saturday or if he's thinking on new goals. And he told us that he's 100% focused on what happened on Saturday because that's the key point to get bigger fighters afterwards. Ahora te vamos a hacer llegar las preguntas de la prensa. Vale. En este caso, pues de momento parece que no están llegando. Así que me gustaría que me contases un poquito qué conoces de tu rival, porque es un rival con un récord muy pequeñito de momento. Sí. ¿Qué puedes conocer? ¿Cuáles crees que pueden ser los puntos clave? ¿Y cómo pretendes salir el sábado al ring? Voy a salir a pelear tranquilo, ¿no? A salir a hacer mi trabajo, sin prisas, sin presiones. A ser Kiko Martínez, un buen contragolpeador, un buen atacante. Y ya sobre la marcha iré viendo en el nivel que está mi rival. Yo sé que es un rival muy fuerte, que tiene una cantidad de KO bastante, bastante excesiva. Entonces, no puedo descuidarme porque son rivales que te pueden sacar de la línea donde yo quiero ir, ¿no? Que volver a ser campeón del mundo, campeón de Europa.
entonces tengo que ir muy concentrado, lo he respetado en todo mi campo de entrenamiento, entonces tengo que ir con mucha precaución porque son peleadores que tienen todo que ganar y nada que perder, entonces yo tengo que estar muy atento a que un rival no me saque de mi línea de pelea. Well, we asked him about his opponent on Saturday. He told us he has great respect for him. He knows he's a big fighter, but he wants to be focused. He wants to be relaxed on Saturday, play his game, and play his counter, and try to get focused. So after this, he goes again to try and win that European or world title. Vamos a ver si nos ha llegado ahora sí las preguntas de la prensa. Pregunta de Javier Sanz de Asociación Española de Boxeo. ¿Será Kiko el boxeador que noquea a Jairo Durán tras una larga racha de derrotas por puntos? Puede ser. Creo que los KO vienen saliendo a pelear y no saliendo a buscar el KO, entonces cuando baje del ring se lo diré. Obviamente Kiko Martínez siempre sube a ganar por KO. No le gusta que dejar al azar a los árbitros la decisión, entonces irá a buscar la pelea por KO, pero sobre la marcha lo iré viendo. A media colleague, Javier Sanz from AEBox, asked Kiko if he's going to be the boxer who knocks out Jairo Durán. Kiko answered back that he's Kiko Martínez. He will answer once the fight is finished, and he, being Kiko Martínez, is going to be the answer to all these questions. Pues Kiko, muchísimas gracias por tu comparecencia. Te deseo lo mejor para el sábado, y si te puedes poner aquí un momentito para que hagas unas fotos. Claro. Te recojo esto un momentito. Llegamos al primero de los títulos, en este caso un europeo, el conseguido por Mary Romero, que disputará frente a Tim Lin. Mary, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, deseando ya. ¿Cómo ha ido la preparación? La preparación muy bien, con mucha ilusión, sobre todo, aunque no ha pillado en verano, pero hemos trabajado muy duro y pienso que va a ser un gran espectáculo. Bueno, te quería preguntar, ¿sois las primeras mujeres que vais a tener el orgullo de formar parte de este acuerdo de Matchroom Boxing y DAZN? Aparte de lo físico, ¿qué significa en lo personal estar aquí? Pues un sueño, ¿no?, que llevo desde pequeña entrenando, entonces pues llegar a este momento para mí es el sueño que pienso que toda mujer que pelea lo quiere, ¿no?, peleas con Matchroom, porque para mí es estar en lo más grande y espero poder hacerlo muy bien para que me vuelvan a llamar, imagínate, un sueño. We asked her about they're going to be the first women in fight for this agreement between DAZN and the Matchroom Boxing. And I asked her about their personal feelings. And she said that she's really proud about it. It's a huge opportunity for her. And she's aiming to get on Saturday fight and develop a great performance.
peleas contra Tim Lin, una luchadora súper joven, que tiene otros registros debido a su juventud. ¿Qué peligros puede entrañar una luchadora como ella? Peligro, bueno, yo no veo peligro, para mí es una oportunidad y le estoy súper agradecida de que pueda pelear contra ella. Entonces peligro, pues ya está, una vez que estemos en el ring, ya los peligros ya se verán encima del ring, pero le estoy muy agradecida en que podemos pelear en esta gran velada. Entonces para mí pues es un orgullo pelear contra ella. Well, we asked her about Tim Lin's experience. She said that she is very thankful to you for having the opportunity to fight on Saturday. And we asked her about the dangerous points about Tim Lin. And she said that there's no danger that she will see on Saturday, but that she's focused on the fight. También la última, ¿no? Por mi parte. ¿Qué responsabilidad supone defender el título? La responsabilidad que llevo la llevo con los míos, ¿no? Con mis dos hijos, que tengo dos niños, uno de 13 y otro de 8 años, con mi pueblo, Puerto Lumbreras, con Murcia y con toda España, ¿no? Porque tener el campeonato de Europa, pues... quiero tenerlo, ¿no? No quiero que se lo lleve y no se lo voy a regalar. Y ya está, pues, sobre todo es el compartirlo con los míos, poder tenerlo este año y ya está. I'm asking her about the responsibility about defending that European belt. She said that responsibility is divided through her daughter, her son, her country and also her city, Murcia. And she's quite happy about this opportunity. Vamos a ver si llegan algunas de las preguntas de la prensa. También pregunta Javier Sanz de Vox. ¿Cómo has llevado este tiempo de inactividad? Bueno, este tiempo de inactividad ha sido duro, pero yo pienso que para todos los deportistas, porque ha sido un parón no solamente para mí, sino para todos los deportistas. Entonces, pues... ha sido llevar los sparring a otro nivel, entrenar más en tu gimnasio. La verdad que ha sido duro, pero yo pienso que ha sido para todo el mundo, porque entrenar sí hemos entrenado y dentro en mi casa tenía mi entrenador que mi marido, imagínate, no me iba a librar sin entrenar, no me libraba. We asked her about, Javier Sánchez from Iobox, also a Spanish media colleague, asked her about all this time that she wasn't able to fight since 2020, and she told us that her husband is her trainer. She's been training at home, trying to make some sparring, trying to work hard due to this opportunity. Tenemos otra más de prensa. Partes como favorita, ¿no? ¿Tienes mucha presión por este hecho? No, yo estoy muy relajada y sobre todo estoy deseando, porque venimos de una pandemia sin pelear y estoy deseando de subir al ring porque entreno para ello, ¿no? Si no, entonces ¿para qué entreno? Si no es para pelear. Entonces estoy ya deseando de que nos pesen, comer, sobre todo comer, estoy deseando, y ya pues poder pelear contra ella, claro que sí. Well, we asked her if there's an extra pressure due to his belt, and she told us that there's no pressure, that she's relaxed, she's been working hard, but she also wants to rest, eat especially, and face that opportunity on Saturday. Pues muchas gracias. A ti. How are you? I'm fine, thank you. How was the fight camp? It's been great. We've been here for 2 weeks now, getting used to everything, but the training camp's gone absolutely great, especially coming towards the end. I'm feeling really good about it. Bueno, le preguntábamos en este caso a Tim Lin por ese campamento de preparación. Nos comenta que ha sido muy bueno, que está muy centrada y que ha trabajado especialmente muy fuerte durante estas últimas dos semanas. Right now you're 21 years old. Yeah. It's your first fight out of UK. Yeah. And you're facing this huge opportunity. Is this this means an extra pressure for you? No, there's no pressure for me at all. Like, as an amateur, I fought abroad, so it's like, it's just as a pro, it's my first fight abroad, but it's nothing new, and I've got no pressure, and I know I've trained hard, so everything's gone great, and I can't wait to show what I'm capable of Saturday. Okay. Le preguntábamos si a sus 21 años, ¿no?, en esa primera pelea como profesional, sentía una presión extra. Bueno, dice que no, que él ya ha entrenado, que está tranquila, que está concentrada y que, sobre todo, ve una gran oportunidad. I guess you've been studying Mary's boxing in detail. What do you think are their weaknesses and their strengths about her boxing? There's
We just see on Saturday night. Like, I know that I'm ready. I'm ready for whatever she brings. So that's all I can say, really. I'm just ready for whatever she throws at me. Le preguntábamos en este caso por las debilidades y fortalezas de Mary y decía que, bueno, que lo ha visto, que ella está preparada y que venga lo que venga, no tiene ningún tipo de miedo. I'm going to check if there's some media questions for you. What tiling, they ask me, from Javier Sanz, from iVox, what tiling are we going to see in Barcelona? The best version of myself. I've put everything into it, so they'll see on Saturday night. Bueno, nos preguntaba nuestro compañero Javier Sanz de iVox qué tiling íbamos a ver en Barcelona. Dice que la mejor versión, ha sido bastante contundente en su respuesta. Así que yo creo que con estas preguntas damos por terminada esta comparecencia. Os voy a pedir, por favor, que os pongáis para un careo. Yo os sujeto esto sin problema. Sí. Vamos ahora con el main event de la noche del sábado 11 de septiembre, recordad, desde las 7:30 de la tarde en streaming por DAZN. Y comentábamos, la tercera unión entre Matchroom Boxing aquí y DAZN, perdón, aquí en España, nos deja como plato principal este título de Europa entre Kerman Lejarraga y Dylan Chagar. Kerman, buenos días. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien, con ganas. Bueno, oye, han cambiado muchas cosas desde la última vez que estuvimos aquí y en sí, tu claro. Vida, en los últimos meses, vamos a decir, ¿cómo estás afrontando todo este proceso? ¿Qué te está aportando a ti? Nada, la verdad que era un cambio, yo al final perdí la ilusión por el boxeo, digamos, y ha sido un cambio que necesitaba en mi vida y después de hablarlo con una persona de confianza, pues decidí cambiar de entrenador, de equipo y he vuelto con la ilusión, con ganas, con ilusión de bajar peso, de pelear, cosa que perdí y la verdad que estoy ilusionado y con muchas ganas. Well, we asked him about his last months. There's been many changes in his life, and he told us he needed that kind of changes. Right now, he's been able to feel great again and to feel this love for boxing, and that's why all these changes occurred. De tu rival podemos decir que está imbatido,
que es la primera vez que compite fuera de Francia y que probablemente tenga el hambre de esas primeras oportunidades. ¿Qué peso puede tener la experiencia en el combate del sábado? No, al final, para mí es un reto pelear con un boxeador como Dylan, porque es invicto, es un boxeador bueno, es, como él dice, butterfly, se mueve muy bien, la verdad que es un buen boxeador y para mí es una motivación y una ilusión coger cada entrenamiento con esa meta. Para mí ha sido un orgullo y la verdad que le agradezco muchísimo y con ganas de pelear el sábado con él. We asked him about Dylan's experience and what's going to be the weight of experience on Saturday's fight. And he told us that he's a great boxer, that he's really thankful for this opportunity, and that he's been training hard. He's get every morning wake up to go and train and feel that passion for boxing. So he's really thankful to his opponent, and he's gonna try to make his best. Vuelve el público a las gradas, Germán. Sí. Con un título de Europa de fondo, ¿cómo de importante puede ser el público? Pues la verdad que todos habéis visto las veladas de Bilbao. Empujan mi gente del fútbol, la verdad que es increíble. La gente que viene desde Bilbao a animarme, mi familia, mis amigos, con muchas ganas, mucha ilusión y con ganas, ese empuje que me falta. Well, we asked him about the crowd. We know that last week in Leeds the crowd went back. Now we're going to have also some crowd in Barcelona. And he told us that when he's fighting in Bilbao, he knows that his people is around him and that makes him a better boxer. Vamos a ver si han llegado las preguntas de la prensa. Javier Sanz de Vox para Kerman. ¿Este es uno de los combates más importantes de tu carrera deportiva? Sí, lógicamente. Al final he tenido muchos combates. Tengo 34 peleas y pues, al final es un boxeador invicto y me ha hecho muchas ganas, mucha ilusión. Y la verdad que yo, para mí sí. Para mí ahora mismo es mi único, mi combate. Well, we ask him. Well, Javier Sanz, a box media colleague, asked him if this is the most important fight in his life, and he told us that he's focused 100% on this fight, and right now it's the most important fight. Marca, el diario Marca para Kerman, ¿se ha planteado la pelea a 12 asaltos o buscando el KO? No, no, a 12 siempre, o sea, a 12 lo que sea. A una pelea a 12 asaltos. Si peleamos a 10, a 10 asaltos. Si peleamos a 8 asaltos. La pelea se plantea los asaltos que son y son 12 esta vez, pues 12. Well, from Marca, they ask him if he's gonna try to focus on a 12 round fight or he's gonna try to knock out Dylan. He told us that he's been training for a 12 round fight, so that's the way he's gonna mentally prepare this fight. Vamos a ver si hay alguna más. Antonio Gil, de 20 minutos, para Kerman. ¿Cómo se recupera la ilusión por el boxeo? ¿Cuál es el proceso para volver a querer pelear? En mi caso fue un cambio de equipo, un cambio de situación, un cambio de equipo y la verdad de tener gente que mi entorno cercano a lo mío. Pues, mi cambio de equipo, al final esa decisión que tomé y eso es lo que me faltó. Bueno. Ya antes de la anterior pelea ya lo estuve pensando y ya fue la anterior pelea y dije, ya está, lo cambio y fuera. Well, from Marca, Spanish Press, they asked him if what was the way he wanted to come back and what he needed to feel again that love for boxing. He told us that he needed a change. He changed his trainer and he needed a big change in his life. And that's the key point where he feels confident again. Celes Piedrabuena, de Mundo Deportivo, para Kerman. ¿Qué representa para el Barcelona? Vale, ¿qué representa para ti la ciudad de Barcelona, donde iniciaste tu andadura en el Super Welter? La verdad que es, me tratan como en casa, me tratan muy bien y estoy muy a gusto de pelear aquí con ganas. Pero al final mi ciudad es Bilbao, tengo ganas de pelear allí también, pero Barcelona es mi segunda casa, o sea, digamos ahora, y estoy muy a gusto. Well, we asked him about the city of Barcelona where he did his Super Welter debut. He feels he's playing at home, but he also wants to fight back in Bilbao, where he really feels at home. Also, good words for the Barcelona city. And that's well. Con la parte de Kerman ya hemos terminado. Now we go with Dylan. Your fight with Kerman is also going to be your first fight for a European belt. How do you manage these feelings being against such a good and experienced fighter such as Kerman? I am very excited for this fight. You know, I've been waiting for this fight for 2 years now.
I was named a challenger for the European title in December 2019, but in consequences of the COVID-19 and everything, I haven't been able to fight, but I have done everything to make that fight happen. I have been 2 times in Italy for the auction. I have fought inside the ring and outside to make that fight happen. So I'm just very excited, very proud, and I just want to go and fight and win that title. I'm very pleased to fight a great fighter as Carman, because every time I'm looking to have tough fights, to beat the champion, and that's the way I want to fight, against tough opponents, to have a big fight and won that title in a good way. Bueno, le preguntábamos en este caso a Dylan Chaga por su primera pelea por el título fuera de... su primera pelea por el título, perdón. Decía que ha sido un proceso largo desde 2019, que ha tenido que luchar dentro y fuera del ring para que tuviese lugar este combate, que tiene muchísimo respeto hacia Kerman Lejarraga, pero que sobre todo, después de todo lo que ha pasado en este tiempo, tiene muchísimas ganas de poder enfrentarse a Kerman. As I told you before, Kerman is a really tough and experienced fighter. Which weapons do you have to try and supply his strengths? You will see on Saturday. I know he's a tough opponent. I know he's powerful, but I'm very tough also. Even if Kerman thinks I'm just a butterfly and I just have technical skills, I'm also very powerful and I'm ready for a tactical fight or a big war. I'm ready for everything. And we prepared something to fight against his power, and we'll see on Saturday. Okay. Bueno, le preguntábamos a Dylan por Kerman, ¿no? Kerman tiene más experiencia, es un luchador súper duro, y le preguntábamos cuáles son las armas con las que puede suplir el sábado toda esa experiencia y las armas que tiene Kerman. Nos contestaba que habrá que esperar hasta el sábado, que hasta el sábado no lo veremos, pero que él está preparado tanto para un combate táctico como para un combate más agresivo, y que lo que pase tendrá que pasar el próximo sábado. Ahora vamos a ver si llegan preguntas para Serrat. Okay, we have a question from Marca, Spanish Press. Would you prefer this fight has been take place in France? It would have been great, but of course I would have loved to fight in France in front of my people, my family and friends. But the ring will be the same, and I'm very happy to fight on DAZN and in a party, I was saying, in a night organized by a Matchroom. So I'm very pleased with it, and I'm good with it. I'm very happy to fight here. I'm not looking, I mean, it's okay for me. It's very good. Okay. Nos preguntaban en Marca si le preguntásemos a Dylan si él hubiese preferido que el combate tuviese lugar en Francia. Dice que un poco más o menos le da igual, que el ring va a ser el mismo, y sobre todo que él está muy orgulloso y muy contento de formar parte de este acuerdo de Matchroom Boxing y DAZN. Vamos a comprobar que no hay más preguntas para Chagat. It's okay. So if you please come to the face-off. Pues damos ya por concluida la rueda de prensa, no sin antes recordaros
que mañana tendrá lugar el pesaje a partir de la una tarde, y que el sábado desde las 7:30 podréis seguir el combate en DAZN. Tenemos todo el seguimiento del mundo a través de nuestras redes sociales en @dazn-es, DAZN-es, también en Matchroom Boxing. Y recordad que tenéis esta rueda de prensa disponible en los canales de YouTube de Matchroom Boxing y de DAZN. Así que dar las gracias a los compañeros de la prensa, dar las gracias a todos los aficionados que se han conectado a través de YouTube y Facebook y desearos un feliz fin de semana. Nos vemos muy pronto con el mejor boxeo del mundo. Hasta pronto.